Universal de México. Si Trump hizo comentarios sobre muro, yo no lo escuché, Videgaray. El canciller Luis Videgaray sostuvo que la posibilidad de construir un muro que separe a México y Estados Unidos no se abordó durante la reunión bilateral que sostuvieron en el marco del G20 los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump. Prensa Libre de Guatemala. México entrega a Guatemala al prófugo Óscar González, alias La Bestia. Al mediodía, la aeronave que trasladó a González Hernández llegó al Aeropuerto Internacional La Aurora, procedente de México. Fue entregado por agentes federales a la Policía Nacional Civil. González Hernández se fugó el pasado 14 de mayo de un hospital luego de ser operado de una apendicitis. Es indicado por el delito de plagio o secuestro, asociación ilícita y evasión. En El Salvador, la prensa gráfica. Al menos dos mujeres fallecieron por incendio en Torre Hacienda. Al menos dos personas han muerto en un incendio de grandes proporciones ocurrido esta tarde en una de las torres del Ministerio de Hacienda ubicada sobre el Boulevard de los Héroes en San Salvador. Un cortocircuito en aire acondicionado habría provocado el incendio. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social reportaba 14 personas ingresadas en el Hospital General y el gobierno dijo que faltaba rescatar al menos 10 personas más del edificio. La prensa de Nicaragua. Bayardo Arce justifica préstamos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. El asesor económico del gobierno de Daniel Ortega avaló la noche del miércoles los préstamos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social con los que se han construido proyectos inmobiliarios de lujo en Managua, según una investigación de un medio de comunicación. Los principales resultados de la investigación periodística demuestran que el seguro prestó al menos 15 millones de dólares para ese tipo de proyectos. En Costa Rica, diario La Nación. Air France anuncia dos vuelos permanentes entre Costa Rica y París a partir del 2018. La aerolínea Air France anunció que sus dos vuelos semanales entre París y San José serán permanentes a partir del 1 de abril del 2018. Desde que se abrió la ruta en noviembre del 2016, el servicio solo se ofrecía durante la temporada de invierno europea, que va desde octubre a marzo. Y en Panamá, la prensa destaca. Juez niega fianza a Martinelli. En 18 días irá a audiencia de extradición. El expresidente Ricardo Martinelli deberá permanecer detenido hasta que se resuelva la solicitud de extradición a Panamá. La decisión fue adoptada hoy por el juez de la Corte del Distrito Sur de la Florida, quien además comunicó que el próximo 25 de julio se celebrará una audiencia a las 9 de la mañana. Evelyn Pérez, Noticiero Hoy Mismo.